Buenos días, mis bellas preciosas. Ya estamos a jueves. Y bueno, así es como voy, chicas. Vean, llevo... me puse mis botas estas peluchonas bien calientitas con estos jeans. Me puse mi chalequito con esa blusita abajo. Y me puse mi bufanda para que me tape así lo que es el pecho. Y ya saben, mi chongo este. Forongo, chongo forongo. Y bueno, pues así es como voy, chicas. Ya me voy. ¿Se me olvida nada? No, mi celular acá lo llevo. Así que sí, voy a agarrar mi bolsa y me voy. Ya se fueron los niños a la escuela. Son las 8:40, se acaba de ir Junior. Y a las 9 tengo que estar ahí en el mall. Porque a las 10 abren, entonces sí, pues chicas, las veo al ratito. Sí, bueno, ya salimos bien compradas. Vean. Ah, ya revolví mi bolsa con la lista. Ya compramos nuestra colección de Mariah. Y déjenme decirles que todo está precioso, precioso. No se diga el iluminador. Vean. Hasta la cajita está bonita. Es más, ni la cajita voy a tirar. La voy a guardar. Como reliquia. Sí, porque están bien bonitas las cosas. Bien, bien bonitas, chicas. Allá en la casa les voy a enseñar con más detalle. Pero todo está súper precioso. Y por si fuera poco, hasta una tarjeta de regalo nos regalaron por la compra de ¿cómo se llama? De estas cositas, porque la compra de lo de cada $50, pues te regalaban $10, ¿verdad? No sé, pero las tarjetas son como de $50. Yeah. La cosa que nos regalaron una tarjeta de $50 a mí y una a mi comadre. Ay, qué padre. Estoy emocionada con mis cositas, con mis compras. Bueno, ya sé que no, que yo ya había dicho que no iba a gastar, pero no me podía quedar con las ganas de esa colección. Ay, ay, ay. Y ahorita vamos a ir a desayunar, chicas, y vamos a ir allá. Ya ven que les había dicho que iba a ir por lo de mi cámara, entonces, pero primero vamos a ir a desayunar porque hace hambre. Vamos a ir a IHOP. Agarrar calorías, ¿verdad, comadre? Bastantes. Aún ni tenemos. Sí, vamos a ir a agarrar calorías a IHOP. Ya me anda de hambre. Desde anoche como a las 2 de la mañana me gruñan mis tripitas de hambre porque ayer ya no cené. Y tenía mucha hambre. Le digo, tengo hambre. Dice, pues levántate y cómete algo. Le digo, no, porque si como algo, pues imagínate, luego voy a venir a dormir otra vez. No, y así me quedé. Y, ay, tengo mucha hambre. No sé qué me voy a devorar ahorita, comadre. Me voy a devorar un platillo de los más grandes. Bueno, chicas. Ay, el día amaneció súper bonito, bonito. Hay que aprovechar porque mañana va a estar bien feo, lloviendo todo el día. Y también... No, mañana no. Mañana va a estar bonito, pero el sábado y el domingo va a estar bien feo, comadre. Va a estar lloviendo. Y el sábado llega mi suegra y mi suegro de México. Ya viene mi suegrita. Se vienen hoy. Así que el sabadito llega. Vamos a comer tortillas de harina de seguro el sábado. Tamales, enchiladas. Ay, no, pura engordadera. Por eso este mes de diciembre no like it mucho. Porque pura engordadera. Pero bueno, chicas, las dejo porque voy a platicar aquí con mi comadrita. Vamos a chismear un rato. Luego no podemos, ¿verdad, comadre? No, batallamos. Bueno, mis bellas preciosas, las veo al ratito. Oh, chicas, y déjenme decirles que el video de las preguntas y respuestas con Angelito Cárdenas ya está en el canal. En el canal de maquillaje, para que vayan a verlo. Ahí, para todas las que tengan dudas algo sobre Ángel, ahí lo van a... ¿cómo se dice? A aclarar todas sus dudas. Él contestó todas las preguntas que ustedes le hicieron. En Facebook no se esquipió ninguna, él contestó la mayoría de las preguntas. Así que si quieren ver a carnalito Angelito, pues vayan, chicas, y ahí van a ver todo lo que Ángel les contestó. Y para que también se echen un taco de ojo con ese muchachón. Pero bueno, mis bellas, mami, venimos llegando aquí a IHOP. Ya saben que es el lugar donde venimos siempre aquí a desayunar. Así que vamos a ir a comer, a tomarnos un cafecito calientito y a ratito nos vemos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Bueno, chicas, pues ya salimos de... Bueno, chicas, pues ya voy rumbo a Fry's Electronics, que me queda como más o menos una hora de aquí de mi casa. Bueno, de allá de mi casa. Y hagan changuitos, chicas, para que sí tengan la cámara. Bueno, me dijeron que sí la tienen, pero que no batalle. Y aquí traigo los ¿cómo se llaman? Los... los cupones, no cupones, sino que los grocery stores, para que la puedan dar otra vez. Ya, comadre. Y vamos para allá y sí. Así que ojalá y la tenga. Porque si no, voy a tener que estar vlogueando con el celular y me gusta. Y no sé, con el celular no me gusta porque luego tardo mucho para bajar los clips a la computadora para editar. Y luego también se oye bien, bien, bien al pasito. Y vean qué bonito está el día de hoy, chicas. Bien soleadito, bien, bien bonito. Voy a grabar un poquito para que vean cómo se mira. Esas son construcciones nuevas, ¿verdad? Sí. Pues está bien. Se llama John's Creek. John's Creek. Ya casi andamos por el mall de North Point, ¿no? North Point Mall. Vamos a ir al mall, comadre. Ay. Ay, ay, ay. Hasta por acá me vengo con mi comadrita. Bien lejos andamos de pata de perro las dos. Hoy Jimena se quedó con mi mamá porque en la mañana estaba bien frío. Bueno, está frío, pero no tanto, ¿verdad? O en la mañana sí estaba bien frío. Pero el aire sí está bien helado. No quiero sacar a la niña así tan temprano porque luego menos se te confunde. Quiero mucho, no quiero que me le vaya a pasar nada. Recuerde, el cinturón puede salvar una vida. Chicas, ¿qué creen mis bellas, preciosas, mis amores, mis hermosas pechochonas? No tenían la cámara, qué coraje, porque venimos desde como una hora casi, ¿no? Una hora de lejos a casa, a la tienda donde según la cámara sí la tenían y que no la tienen. Así que vengo toda triste y desilusionada, cabizbaja, triste y pensativa. Ay, me aventé el verso sin querer queriendo. No, pero lo bueno es que me hicieron la orden ahí. Pero lo malo es que va a tardar hasta 2 semanas. Me dijeron que de 1 a 2 semanas en que me llegara la cámara y... tengo que venir hasta acá otra vez a recoger la cámara. No tenía opción de que me la mandaran a la tienda que tengo cerca de mi casa. Así que voy a tener que venir hasta acá. Pero al final voy a tener la cámara que quiero. Ya pues pagué con los... ¿cómo se llaman? Con los créditos que me dieron del otro dinero. O sea, con los credit stores. Y ya nada más pagué lo que me restaba. Porque esta cámara que agarré pues cuesta más cara que la que había agarrado. Entonces ya pagué el restante y ya. Y ya nos vamos, nada más que hay mucho tráfico. Y ahorita vamos a ir a otra tienda a comprar unas cosas que ocupamos para, ya saben, cosas de Navidad, regalos navideños. Y ya, pues nos vamos para la casa porque tengo que llevar a Valeria, a Jimena a la clínica. Tengo cita para su rechequeo de que estaba enfermita de la tos. Y luego ya en la tarde con Junior. ¡Ay! Y luego ya con esa que no se espera. Y luego ya en la tarde, chicas, con Junior. Con Junior a la iglesia, a la catequesis. Ay, hoy sí que me espera un día súper ajetreado. Ajetreadísimo. Pero voy bien contenta porque llevo mi colección de Mariah Carey. Eso es lo bueno entre todo porque no hemos encontrado nada de lo que hemos andado buscando. Nada.
Hay que venir a comer aquí, comadre. ¿A dónde? ¿Aquí qué es? Se llama Vinis. Venimos ahora cuando vengamos a recoger la cámara. Uh-huh. Venimos y comemos aquí. Ay, no, chicas. Yo está como muy bien, pero follado ahí. Sí. Yo andando con mi comadre, no, yo me doy la gran vida. Me lleva a lugares donde yo nunca he ido. Por eso me gusta andar con mi comadre. Porque ella me trae en todos lados. Me lleva a lugares que yo ni siquiera conocía o que ni conozco. Y donde quiera me trae mi comallita. Por eso la Jimena dice que comalle. Vámonos, comalle. Porque bien que le encanta. Y bueno, chicas, aunque ustedes no conozcan a mi comadre, pero ella les manda muchos saludos para todas las chicas que dicen que la quieren conocer, pues les manda muchos saludos. Ella ahorita no quiere salir de aquí. No, ya hasta que... Pero hasta que ella esté lista es cuando va a salir. Uh-huh. Ay, pero sí va a salir. Hasta vamos a hacer un tag de preguntas y respuestas juntas. Para que ella les diga qué tal soy yo en la vida real. Ay, pues esta es la vida real, ¿verdad? No, para que ella les diga realmente quién soy yo. Hace 18 años que nos conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Nos conocemos hace 18 años. Yo me acuerdo cuando conocí a mi comadre, llegué a la taquería donde yo iba a trabajar. Ella le estaba ayudando a la dueña de la taquería. Y mi primera impresión cuando vi a mi comadre, dije yo, esa vieja se ve que es bien enojona. ¿Se acuerda, comadre? Y como yo iba a entrar por primera vez allí a ese restaurante a trabajar, yo dije, no. Esa señora y yo vamos a chocar porque ella se ve que es bien enojona y yo no me dejo de nadie. Entonces, ya les juro que cuando yo miré a mi comadre así como que me quería regresar, como que dije yo, ay, no, como que no. Y al último terminamos siendo las mejores amigas. Y a pesar de que mi comadre, pues ya ella es más grande que yo, nos acoplamos muy bien, ¿verdad? Y ¿se acuerda cuando usted me dijo, cuando te cases y tengas un hijo, yo te lo bautizo? Y yo todavía ni en cuenta que me casara ni que tuviera novio. Me acuerdo que le dije a mi comadre primero. Me acuerdo cuando le decía yo, ¿de dónde se levantó esa piedra que salieron tantas arañas? Sí, porque a la hora del break, cuando eran las 12, se venía la hora de lunch y era cuando se llenaba la taquería de gente, pero eran puros muchachos de construcción, pero eran chicas así que mi comadre y yo no nos dábamos abasto con tanta gente, era puro hombre, ¿verdad? Puro de construcción, porque nosotros trabajábamos esa taquería. Pobrecitos y pues mugrositos llegaban y mi comadre bien mala decía que de dónde se había levantado una, de dónde se había levantado, ¿cómo decía? ¿De dónde se levantó la piedra que salieron tantas arañas? Decía, ¿de dónde se levantó la piedra que salieron tantas arañas? Y luego ay, y luego, ¿se acuerda de aquel señor que llegaba con su pelo largo según él? Uh-huh. Había un señor, chicas, bien ruquito el señor, y llegaba con su pelo largo y hasta le hacía así a su cabellera, toda pinche llena de orzuela, ¿verdad? Toda orzuelienta, pero él con su cabellera. Y luego decía mi comadre, ¡ay! ¡Qué champú capriz! ¿Se acuerda cómo se? Ay, chicas, y luego ya después cuando conocí a mi maridín. Ven nomás. Ya cuando conocí a mi maridín y que ya nos hicimos novios y al último nos casamos. Y ya pues tuve a me embaracé de Junior y ya luego le dije a mi comadre que si ya estaba lista para bautizar a Junior, que porque si se acordaba que me había dicho que cuando me casara y tuviera un hijo ella me lo iba a bautizar. Sus hijos de mi comadre los conocí cuando Luis... ¿Cuántos años tiene Luis ahorita, comadre? Luis tiene ahorita 27. Luis tiene 27, Alejandro 22. Alejandro 22 y Juan Pablo tiene 18, ¿verdad? Va a cumplir el día 20, abril día 20. Oye, oh, yeah. Juan Pablo va a cumplir 18. Juan Pablo era un baby apenas, tenía poquito que había nacido. Y Alex... Alejandro tenía 5. Alex tenía 5. Y Luis tenía 10. Y estaban chiquitos y yo así fue cuando conocí a mi comadre. Y donde quiera andábamos, ¿verdad? De pata de perro. Hasta ahorita todavía. Ay, sí me acuerdo. Y los monillos bien chiquitillos. El Juan Pablo, ¿cómo lo cargaba? ¡Hijos, chicas! Pero si conocieran a Juan Pablo, el hijo de mi comadre, se parece a Enrique Iglesias. Yo, las veces que lo he visto, le digo, Juan Pablo, sácate una foto conmigo para ponerla en Facebook y decir que me saqué una foto con Enrique Iglesias, porque está igualito a Enrique Iglesias, chicas, sin mentirles. Lo único que le falta a Juan Pablo es la barba que tiene Enrique Iglesias, pero está bien guapito Juan Pablo.
Alex y Luis también, pero ay, es que Juan Pablo se me hace tan tierno, comadre, porque me acuerdo cuando era bebé. Ay, está tan bonito Juan Pablo, así, igualito Enrique Iglesias, chicas. Un día a ver si se quiere sacar una foto conmigo, Juan Pablo, y se las voy a postear en Facebook, pero está igualito. Chiquillo, ¿verdad? Cómo creció. Su bebé de mi comadre. Bueno, chicas, ya las dejo porque esta cosa ya se va a descargar. No lo puse a cargar y se va a descargar, entonces al ratito, nos estamos viendo. Vamos a hacer aquí un business, mi comadre y yo, y al ratito las estoy viendo. Chicas, ya llegué de la calle. Ay, no. Llegué a la carrera, chicas, porque ya es súper tarde. Y bueno, llegué y ya me encontré a mi esposo aquí. Ya había llegado de trabajar. Y ahorita nos vamos a ir a llevar a la niña a la clínica, chicas, porque ya les había dicho que tengo cita, pero yo ando súper excited con lo que compré, con mis cositas de Mariah Carey. Vean, ese es el iluminador, está precioso. Compré el iluminador, compré el blush, los labiales, compré 3 labiales y están divinos, les prometo que están hermosísimos. Y luego me compré el gloss. Ay, no, chicas, está todo divino. Yo me quería comprar más cosas, pero no, chicas. No, pero les juro que sí me quería comprar todo, pero está preciosa mi colección. Vean. Ay, está preciosa. Preciosa. Pero bueno, voy a ir a cambiar a la niña porque ya nos vamos a la clínica a llevarla. Así que, sí, chicas, a ratito las veo. Solo quería mostrarles lo que compré porque luego ustedes me iban a decir, Mari, ¿por qué no las enseñaste? Entonces, ajá, llegué y ya casi me voy. Así que ahorita. Bueno, chicas, pues ya llegué y ya me voy otra vez. Ya nos vamos a ir a llevar a Jimenita a la clínica, chicas. Y bueno, lo importante es que ya no voy sola. Voy con mi viejito. Ya andando con él me siento más segura. Ya llegó Valeria, entonces me la voy a llevar a mi hija. Nada más falta Junior, pero él Junior, pues como quieran, y para qué lo espere si a él no le gusta salir. Y menos a la clínica. Entonces él ahí se va a quedar. Igual ahí está mi papá ya. También ya llegó de trabajar. Entonces, ya nos vamos a la clínica. Tenemos la cita ahorita a las 4. Son las 3:30. A ver si llegamos a tiempo. Ah, sí llegamos. Pues sí, chicas. Está el sol, pero está haciendo bastante frío. Mañana va a bajar bastante la temperatura y el sábado también. Dicen que mañana va a ir a snow. Dicen, pero no, mija, no cae. Ni te ilusiones. ¡Jimenita! Dile hola a las chicas, mami. ¡Hola! ¡Hola, Valeria! Ay, oh, aquí va mi esposín. Véanlo. Véanlo. Mi amor. Y, chicas, les cuento que... Ay, no me ando sintiendo nada bien. Ando, no sé, si traigo la presión alta o baja o no sé qué pex. Pero me siento muy débil. ¿La marina? Sí, mi amor. ¿Por qué va a entrar? Sí, vete por aquí. Ya, yo creo que son los achaques de las edades. Ay. No, yo pienso que también es la gripa. Como que me ando enfermando de la gripa ya desde antier. Me ando sintiendo así como resfriada. Entonces, yo creo que es eso. O también el estrés de que... Ay, el coraje que me hicieron pasar ahí en la tienda de que no tenían la cámara. Y el estrés de que ando vuelta loca buscando mis compras de última hora y no encuentro nada. Pero les cuento, chicas, que no es porque yo me la truene, como dice un primo mío, pero de hora que anduve blogueando con la cámara Sony, esta mano, este brazo lo traigo bien adolorido desde lo que es acá la clavícula. En serio, yo creo que por eso me duele acá la clavícula. Mira. Ay, carreta, ¿qué es carreta? Ay, no, ay, mijo, pobrecito. Ya, hace rato vimos mi comadre y yo un venadito, chicas, que está muerto. Pobrecito. Un venadito que está muerto allí. Lo atropellaron. Ay, el sol no deja.
Les cuento, yo el brazo todo es de lo que es desde aquí, así todo el brazo y como que la clavícula. Y creo que ya sé, es por la cámara, porque la verdad la cámara Sony sí estaba bien pesada. Yo no sé las chicas que hacen vlogs con esas cámaras cómo le hacen, porque a mí, para mí sí se me hizo súper pesada. Y estuve viendo los reviews después de que ya tenía la cámara, y era lo que se quejaban mucho las chicas que hacen vlogs, que porque la cámara sí está muy pesada y que se calienta. Y esa fue una de las cosas que también, la cámara, yeah. Esa fue una de las cosas que también me animaron más a regresarla, porque se calienta. Que se calentaba. A mí no se me calentó, chicas. La cámara, porque vean, mi marido ya va haciendo acá risa. La cámara, chicas, a mí no se me calentó ni una vez, pero pues dije, no, mejor la voy a regresar. Y pues bueno, ya finalmente me va a llegar mi cámara, la que tanto quería, que es la Canon, la PowerShot 7. Entonces, pero pues sí, voy a estar una semana. Me dijeron que de una a dos semanas me va a llegar la cámara, entonces voy a estar sin cámara. Pero bueno, voy a bloguearles con el celular, y pues con la otra camarita voy a bloguearles. De vez en cuando esa cámara sí graba bien, le voy a dar unos chingazos para que se ponga las pilas y grabe bien. Porque nada más cuando le muevo mucho a lo que es la bolita de arriba donde está el enfoque es cuando graba bien, o que tengo que andarle abriendo el lente para que grabe. Pero sí, voy a usarla mientras. Ojalá y me llegue mi cámara nueva para Christmas. Ya ven que yo les dije que el gordito, quería que el gordito me la trajera, y yo bien aborazada me adelanté y al último me salió lo mismo. ¿Verdad, amor? Es que yo soy bien desesperada, chicas. Y bien aborazada. Pero yo ya quería mi cámara. Ya la quería, y también porque pues ya quería, no quería dejar mucho el canal sin vlogs, pero bueno, pues igual manera voy a estar vlogueando aquí en el celular, con el celular. Y bueno, pues ahorita ya vamos aquí en camino para la clínica a llevar a la niña al rechequeo. Pues ya está bien, gracias a Dios, ya no trae tos, ya no trae nada. ¿Verdad, mi amor? ¿Ya andas bien, mi princesa? ¿Qué comiste, mami? ¿Qué comiste? ¿Qué te dio de comer tu abuelita? ¿Qué comiste? ¿Te dio pollo? Me dijo que mi mamá le había dado pollo. ¿Qué, mi amor? Ah, pues yo no me puedo hacer para allá porque me tengo que quitar el cinturón, y Valeria tampoco. Valeria, no te duermas, mija. No te duermas. Ahorita vamos a ir a comprarte algo de comer. Valeria tiene mucha hambre, chicas, pero ya no me quise esperar a darle porque acaba de llegar ella. Y si me esperaba darle de comer, no iba a llegar a tiempo a la clínica, porque la clínica está casi como a 30 minutos de la casa, de lejos. No, tampoco, ¿verdad? Pero sí está lejecillo. Y luego con tráfico, pues más. Pero ahorita, mami, ya que salgamos de la clínica, como quiera, va a ser bien rápido. Nomás es recheck de Valeria. Ay. ¿Quién quiere ese pinche viejo? ¿Quién lo quiere? ¿Qué quedarás? Ay, mi amor, ¿qué más me puedes dar si ya me has dado un chingo? No. Ay, chicas, ¿cómo? Acabas de comer. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me gusta papachar a mi esposo, chicas? Luego me dice que qué quiero. Amor, pues te quiero apachar. Cuando vamos a la tienda, chicas, y luego le digo, ¿quién lo quiere a mi viejito chulo? Le dice, sí, barbera. Dice, ¿qué querrás? No, mi amor, ya me compré toda la colección de Mariah. Bueno, parte de la colección. Ay, chicas, me comí unos taquitos de asada. Oh, my gosh, estaban deliciosos. Deliciosos. Y ya fue mi cena. Bueno, para mí, mi esposo todavía va a cenar, pero yo no. Ya fue mi cena. Les cuento que ceno yo temprano, y luego por ahí como a la una o dos estoy con mis tripas que me... Amor, anoche tenía bastante hambre. Como a la una o dos. Tenía un hambre, chicas, que mis tripas me gruñían. Mi marido dice que me levantara a comer algo. Le digo, no, ni madres, ya no me levanto. Ahorita vamos a comprar unas cositas que vamos a darles a los niños. Yo ando comprándole los regalos a mis sobrinos, chicas. Ando a ver qué les compro, porque... juguetitos a todos, porque ropa no. Voy a comprar un juguetito a cada uno porque son bastantes sobrinos, chicas, les cuento. Un happy meal, mija. Hoy, mi amor. Chicas, les cuento que
va a venir mi primo Larry Hernández. Va a venir a tocar, bueno, a cantar. El día 14 de enero, el día que va a estar Vagón Chicano, va a estar mi primo Larry Hernández, Alacranes Musical y Vagón Chicano. Así que, oh, estoy bien contenta porque, bueno, yo pensaba que iba a venir Voz de Mando, pero dice mi esposo que no, que el que va a venir es Larry. Así que, oh, voy a ver a mi primazo Larry a que me cante la canción del baleado. Okay. Nos vamos a ir bien temprano porque no quiero correr el riesgo de llegar y que ya haya tocado Vagón Chicano. Así que voy a tratar de que a las 7 nos vayamos para las 8 que abran las puertas ya estar ahí. Aunque lleguemos bien temprano, pero sí, chicas. ¿Yo qué andado? No, mija, el baile de Vagón Chicano. Vagón Chicano. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? A mi marido, ¿saben qué canción le gusta mucho de Vagón Chicano, chicas? La del viudo enamorado. ¿Verdad, mi amor? También la de la dama. Pero tu favorita es la del viudo enamorado. ¿Han oído la canción del viudo enamorado, chicas? Soy un viudo enamorado, amores pienso buscar. Hace rato ya no les seguí blogueando, mis bellas, porque se descargó el celular. Se descargó el celular y me quedé así como las chinitas. Ay, cabonas. Me quedé como las chinas, chicas, nada más mirando. Y vean esta cara, que como la traigo. Parece que me aventaron todo un sartén lleno de aceite con todos los huevos estrellados ahí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mamá? Vamos a ponernos pijama porque ya nos vamos y no me. Ay, me tengo que ir a bañar, chicas, todavía. Voy a ir a bañar porque mañana es viernes y me quiero planchar mi linda cabellera. Así que me voy a ir a bañar allá y a dormir. Hoy no me pienso desvelar porque luego en la mañana ando toda desganada. Ay, les decía que ya ni les vlogué, chicas, porque al último me fui a llevar al niño a la doctrina. Y luego, ¿qué creen, chicas? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya ven que les había dicho que la cámara no la iba a tener yo. No, bueno, no la iban a tener ahí, sino que hasta dentro de 2 semanas me iba a llegar. Pero dicen que qué suerte tienen las que no se bañan. Y como yo ayer no me bañé, pues me hablaron de la tienda, chicas, y me dijeron que ellos habían logrado conseguir una cámara en otra tienda y que la tienda se las había hecho llegar allí para que yo fuera por la cámara. Y que creen, mis hermosas, vean lo que tengo aquí. Finalmente en mis manos la Canon PowerShot 7. Yo dije, no me puedo quedar con las ganas de esa cámara. Así que, chicas, vean. Y yo que pensaba que, pues sí, sin querer queriendo iba a esperarme hasta que llegara el gordito. Pero no, chicas, vean, aquí tengo ya la camarita. Estoy súper contenta porque no pensé que los de la tienda fueran a hacer ese, pues sí, o sea, ese gesto conmigo. Pero dijeron que porque sí les había dado cosa, que yo había ido desde aquí bien lejos hasta allá. Entonces ellos pues se habían puesto a pensar en que, no sé, yo pienso que a lo mejor se pusieron a pensar en que a lo mejor iba a hacer un mal review a su tienda o no sé. Pero ellos bien amablemente, miren, me consiguieron la cámara en otra Fry's de otra ciudad. Bueno, de aquí mismo, de Yoria, pero de otra ciudad. Y me la hicieron llegar entonces. Vean, chicas. Vean. Gracias, Isabela, porque gracias a ti fue que yo me decidí por esta cámara. Así que la Sony, chicas, pues finalmente la fui a regresar. Porque la verdad no fue de mi completo agrado. Y además les cuento que me cansaba mucho de mi brazo. Y esta cámara, chicas, está bien, bien compacta. Tiene una resolución muy buena. Ya ven que las chicas que siguen a Isabela, los vlogs de ella se ven súper claritos. Y bueno, eso fue lo que también quería yo. Algo que se mirara bien clarito y que tuviera mucha luz. Porque ya saben que aquí en mi casa, chicas, está todo bien, bien oscuro. Entonces esta me la recomendó mucho, mucho Isabela y también Cari. Así que, bueno, pues ya la tengo. Y, chicas, les quería enseñar algo que le compré a Valeria bien bonito en Target. Ahorita les voy a enseñar. Le compré a Valeria una chamarra bien bonita ahí en la Target. Ahorita se la voy a traer para que la vea. Le compré a mi Valeria, chicas, una chamarrita pero hermosa en Target para que ande igual que yo. Bien bonita, chicas. Ya casi las voy a dejar porque ya me voy a venir a dormir. Vean, ay, mi marido ya está acostadito. Vean, chicas, le compré una chamarra a mi hija súper, súper cute. ¿Qué, mijo? Ya no se va a caer. ¿Qué, mijo? Ya no se va a
Bien bonita la chamarra que le compré a mi hija. Mira, ma. Séquese las manos para que la enseñe, para que las chicas la puedan ver, porque yo no puedo enseñárselas con la esa. Vean, chicas, la chamarra que le compré a mi hija. Está súper bonita. Y bueno, ya me venía de la tienda y que me la encuentro allí ya casi para venirme, y me encantó. Y vean qué preciosa. Y luego le compré este legging que le gustó mucho a mi comadre. Y dije, mira, cómpraselo para que se lo ponga junto con la chamarrita. Está bien bonito. Ya que a la Valeria le encanta mucho andar con esas cosas. Vean, y eso fue lo que le compré a mí. Y compraba una cosa y la otra se la daban a mitad de precio. Así que pagué por la chamarrita a 27. Uh-huh. Pagué 27, 28. Bueno, malas taxes, como fueron como 30 dólares. Y ese me salió a mitad de precio. La cosa que en total pagué 39. 39 dólares por la chamarrita y el legging. Se me hizo bien barato. Y está bien, bien bonito. Y a Valeria de veras le gustó. Está bonito, ¿verdad? Muy bonito. Sí, chicas, pues eso fue lo que le compré a mi Jimenita y a mi Valeria. Y la chamarra, déjenme decirles que sí es piel original. Aquí dice que es, ¿cómo dice? Authentic leather, o como se diga. Y huele mucho a piel. Está bien bonita la chamarra, chicas. Está bien bonita, de veras me gustó. Y bueno, pues Valeria sí le gustó bastante. Esperemos que así se la ponga, porque tiene otra que es como de pielecita, pero esa sí es imitación de piel. Esa se la compré en Yostes y casi la mujer no se la quiere poner. Se la ha puesto nada más una vez. Pero esa se la midió y se le mira bien bonita. Y luego con sus pantaloncitos skinny, sus botitas, se mira bien bonita, mija, chicas. Les prometo que se ve bien bonita. Y mis bellas, ya voy a cerrar el vlog porque ya me voy a ir a dormir. Hoy no me pienso desvelar. Ya son las 10 de la noche. Me voy a ir a bañar y a dormirme. Así que mis bellas preciosas, ya tenemos cámara otra vez. Así que bueno, este vlog, pues ya saben, está grabado con mi celular. Pero les prometo que para el vlog de mañana, sí ya lo van a ver con la camarita. Mañana estrenamos cámara otra vez. Otra vez. Y bueno, mis bellas, ahora sí. Bye, bye, bye. Las quiero mucho. No olviden ser felices. Que nada, pero nada, nada, nada me las ponga tristes. Les dejo muchos besos, muchas bendiciones. ¡Ay, mis bellas preciosas! Antes de irme, quiero mandar una felicitación. Chicas, y bueno, ya me iba, pero antes de irme, quiero mandar una felicitación para Julio Morales. Julio Morales es un niñito que va a estar cumpliendo 6 añitos. No sé si los cumplió ya o los va a estar cumpliendo, pero si ya los cumpliste, espero de todo corazón que te hayas pasado un súper día, mi bello precioso. Y si apenas los vas a cumplir, pues deseamos que te la pases súper bien. Y Jimenita, yo te vamos a cantarle Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to Julio. Happy Birthday to you. Yeah. Cha, cha, cha. Bueno, mi niño precioso, espero que te la pases súper bien, que Diosito te bendiga y que te haga un niñito de bien y que te guarde por muchos, 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 pero muchos años. Y también le quiero mandar un saludito a Gala Gómez Hernández, que dice que ella siempre, siempre me mira y que me dice que le mande saludos y nada. Mi bella preciosa, aquí va tu saludo. Te mando un súper beso, ya sabes, bien tronado, y un abrazo de oso súper, súper, súper apachurrón. Muchas gracias por ver los videos y ya sabes, un besote. Y también un saludito para Karen Benítez Ruiz. Y dice que para ella y para su esposo, que siempre miran los vlogs juntos. Así que muchas gracias por verlos a los videoblogs. A ti, Karen, y a tu esposo, un beso súper tronado. Y también, de igual manera, un abrazo de oso súper, súper apachurrón. Que Diosito me los bendiga. Y a todas y a todos. ¡Mami, look! ¡Look! Y bueno, a todas y a todos los queremos mucho, mucho. Les deseamos muchas bendiciones, muchos besos les mandamos, y también muchos abracitos de oso pachurrón. Un besito de parte de Jimenita para todos ustedes. Beso, Jimena. Beso. ¡Yeah! Y bueno, ahora sí. Bye. Bye. Bye.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy.